Muy buenos días, iglesia. Creo que todos hasta este momento hemos estado anhelando que podamos tener la oportunidad de, como iglesia, poder reunirnos eh, en un lugar, no solamente a través de los medios sociales, sino físicamente, en un lugar. Y poder juntos hacer algo positivo por nuestra comunidad. Y déjeme informarle que esta mañana nuestra iglesia ha tenido esa oportunidad. Por segunda vez nos hemos unido al proyecto El Buen Vecino. Déjeme decirle lo que es eso. El proyecto El Buen Vecino inició hace como unos 10 años con una pequeña iglesia aquí este en, en nuestra comunidad. Y ahora otras iglesias se han unido, incluyendo la nuestra. Así que esta mañana, mientras usted ve este video, uh, su servidor y el resto de la congregación. Andamos sirviendo, algunos en las escuelas, listándolas para cuando regresen los alumnos. Yo creo que también ellos están impacientes de regresar a sus clases. Algunos están en el banco de, de comida de Oregón, en cualquier otro lugar donde nuestra comunidad nos necesite, porque un grupo tan grande como el nuestro ahorita, que son de cientos, porque les digo, son varias iglesias las que se han unido a hacer esto en este domingo, pueden hacer mucho trabajo que estos lugares a veces no tienen en el presupuesto para poder a suplir estas necesidades. Así que hoy hemos ido a mostrarle el amor, el corazón de Cristo a nuestra comunidad a través de estos actos de beneficencia. Así que uh, estoy muy orgulloso de nuestra iglesia y de la iglesia de Cristo en general en esta tierra porque sabemos que hoy día uh, sobra quien se quiera unir a otras personas, pero no para hacer el bien, sino para causar caos y violencia, lo cual es muy triste. Ha estado ocurriendo en los últimos días en muchas ciudades. Aquí en los Estados Unidos, tal vez hasta el mundo, pero aún en nuestra pequeña, en nuestra bella ciudad de Portland, hay tanta destrucción y violencia en este momento. Yo creo que los cristianos tenemos que enfocarnos en construir, no de destruir, porque queremos dejar este lugar mucho mejor de como lo encontramos para la presente y para la próxima, para la futura generación. Dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 6.9, no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Dice, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos... Por vencidos. Es por eso que nuestra iglesia, a pesar de que las puertas físicas en nuestra iglesia han estado cerradas, no hemos dejado de estar activos, por lo menos a través de los medios sociales. Hermanos, los medios sociales son muy importantes para promover el evangelio de Cristo en nuestras iglesias, precisamente en estos momentos donde hay tantas restricciones. Pero no nos podemos engañar, no nos, no nos dejemos engañar. Jamás esto va a poder sustituir el impacto que ocurre cuando dos o tres personas se reúnen en el nombre de aquel que vino a dar su vida por la iglesia porque la creyó esencial nuestro Señor Jesucristo por eso también garantizó que ni las huestes del infierno iban a poder pararla y eso hermano incluye el coronavirus por eso mi meta en esta mañana no es recordarte la lista de peligros que, que, que este, representa el coronavirus sabemos ya que es un virus muy peligroso que hace daño pero como ya te lo he dicho muchas veces este no es tan peligroso como el problema real que tiene o más grande que tiene la humanidad. Es más, para el coronavirus se cree que ojalá y antes de, de que finalice este año los científicos ya hayan encontrado uh, la fórmula para la vacuna que va este, a contrarrestar este terrible virus. Ojalá y lo puedan hacer hoy en el 2020 para que los cristianos podamos empezar enfocados sin ninguna distracción el 2021 en avanzar lo que es la cura para un problema más grande que tenemos. Ya te dije antes, el coronavirus solo puede destruir el cuerpo, pero no el alma. Más, el gran problema que amenaza... A la humanidad es el pecado y su consecuencia eterna. Eso es lo que te he puesto ahí en el punto uno. Dice: El gran problema que amenaza a la humanidad es el pecado y su consecuencia eterna. Este problema no se originó en China, sino en el lugar más bello que Dios ha creó específicamente para vivir con aquel hombre, con aquel ser humano. Lo más importante de toda su creación es sostener una relación perfecta con él, donde no, hay, no había distancia alguna, una relación donde el hombre iba a poder estar con Dios todo el tiempo en aquel lugar perfecto. Así que aunque nosotros... Hoy día tengamos, nos compremos buenas cámaras para ver los colores de un atardecer, ¿verdad? Yo veo las fotos que ustedes ponen y las propias mías, donde nos pasamos viendo la caída del sol y tal vez un amanecer, pero déjame decirte, nadie más que Dan y Eva han visto un mejor atardecer o un anochecer o amanecer con los colores que ellos pudieron ver desde aquel lugar perfecto. Porque en ese lugar ahí no habían pandemias, ahí no había ningún tipo de enfermedad, ahí no había violencia, no habían espinas, no había nada imperfecto. ¿Te imaginas el poder tener una foto de ello en este momento? Nosotros tenemos la bendición, ¿verdad?, de vivir en un lugar muy bello, pero jamás se le acercaría a lo bello que era ese lugar. Pero aún ahí, dice la palabra de Dios, el hombre en su naturaleza encontró la forma de romper esa relación con Dios escuchando más al consejo de Satanás que a lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Eso es nuestra naturaleza y como resultado ahora nos dice Romanos 6:23, la parte la primera parte dice, la paga que deja el pecado dice, es la muerte. Escúchame esto, es posible que algunos de nosotros nunca vamos a experimentar los efectos del coronavirus. Qué bueno que, que tal vez así sea para ti y para mí. Hay una posibilidad de que así sea, que nosotros no experimentemos. Pero déjame decirte, hay algo que sí está garantizado: todos vamos a experimentar los efectos del pecado. Sea el que cometemos nosotros o que el que alguien comete contra nosotros. Puede ser que generaciones atrás alguien cometió un pecado que hasta hoy nos afecte, pero nadie se librará de las consecuencias del pecado, porque dicen Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es increíble lo que dice, porque todos pecaron. Así que como resultado de la obediencia de Adán, todos nacemos con el virus del pecado en nosotros. Y yo sé que si tú tienes un bebé que apenas acabas de recibir del hospital recién nacido, ahorita tú estás convencido de que tú eres el único padre de familia al cual Dios le dio un niño perfecto sin ningún rasgo de, de, del pecado original. Ahorita te la pasas tomándole fotos y poniéndolas en Facebook, hasta le pones alitas porque tú crees que Dios te ha dado el privilegio de cambiar los pañales a un angelito, pero tristemente, déjame decirte, esa realidad va a cambiar en unos cuantos meses, en unos cuantos años posiblemente, ojalá y sean años. Cuando el primer berrinche salga y va a estar, en vez de buscarle alitas, vas a revisar en la frente a ver si de casualidad no le estarán saliendo cuernitos cuando te echen los primeros berrinches. Esa es la realidad. El pecado, tarde o temprano, se revela, se refleja en, en la vida del ser humano. Es algo triste. Y lo peor es que el doctor Fauci no tiene una máscara que pueda recomendarnos para esto. Ese doctor que ahora es tan famoso es la realidad. Pero sí hay algo que el pecado hace en nuestras vidas y eso es el que queramos ponernos una máscara invisible. Y ocultar la oscuridad del efecto del pecado en nuestras vidas, que al final, no importa cuánto lo, cuánto lo escondamos, empieza reflejándose a veces en vicios, en la pornografía, en, en, en lujuria, en adulterio, que temporalmente a veces se pueden ocultar todas esas cosas, todas las ramificaciones que vienen, y que el pecador llega a creer que puede ocultarlo esto, pero dice la palabra de Dios en Lucas 8:17, dice esto, todo secreto, tarde o temprano, se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a, a conocer a todos sabes que porque el mismo que te provocó a pecar también quiere avergonzarte ante aquel que te creó y que queriendo ofender a dios diciéndole mira lo que está haciendo tu hijo mira lo que creaste pero dios dios nos ama dios nos ama y ha hecho algo más grande para para solventar este problema hermano del cual te voy a estar hablando en unos minutitos. Pero esta es una realidad. Déjame decirte en el segundo punto, el ser humano jamás logrará por sus propios esfuerzos vencer el pecado. Escúchame bien esto. Solamente la sangre de Dios, del Hijo de Dios, la sangre de Cristo, posee el anticuerpo para vencer el pecado. Porque Él es el único que vivió en esta tierra en una capacidad 100% humana y 100% Dios. El ser humano necesita decidir por sí mismo voluntariamente quitarse esa máscara y exponer su pecado ante la luz de Cristo para que Él pueda hacer algo por ello, acercándose a Él, no distanciándose y empezando a vivir una vida intencional frente a su luz. No hay otra forma, la Biblia dice que no hay otro camino. Es, es inútil que trates de otras formas. La religión no funciona, ninguna otra cosa. Dice Juan 1 uh, al 7. Primera de Juan 1:7, perdón, dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, escúchame esto, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Lo que, lo que primero de Juan 1.7 claramente nos dice es que la única forma de eliminar el pecado original de nuestras vidas y todos los otros pecados que vinieron a raíz de ese primer pecado es a través del derramamiento de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Es lo único que nosotros necesitamos. Es el único antídoto. Es la única solución. En otras palabras, tenemos que aceptar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Esto significa salir de la oscuridad a la luz, exponer nuestro pecado. Y al hacer esto estamos iniciando una relación nuevamente. Aquella separación que, que, que ocurrió en el jardín del Edén puede ser esta, restablecida esa relación con nuestro Dios. ¿Y sabes con quién más? Con la iglesia que Él vino a plantar en esta, en esta tierra. Porque Él sí la creyó esencial para el sostenimiento del ser humano. Él creyó, ¿sabes por qué? Y esto me preocupa mucho. Por eso me preocupa en estos tiempos el estado de la iglesia las restricciones que hay contra ella en este momento por la excusa del coronavirus. ¿Sabes por qué? Porque muchos hermanos para esto eh, ha sido solamente una excusa. Es como haberles dado una licencia y están experimentando un, un, un enfriamiento en este momento. Lo están tomando como una excusa para distanciarse no solamente física, sino espiritualmente de Dios y de sus hermanos. Y el propósito de la iglesia, la razón por la cual Dios consideró también a la iglesia esencial en esta tierra, no es solamente porque puedes escuchar un mensaje como estos o los lindos cantos que cantábamos al principio, hermano. También el propósito tan importante de la iglesia es proveer un grupo de hermanos que te ayuden a mantenerte a cuentas. Donde tú puedas ser, ser, ser abierto, donde puedas practicar la transparencia y poder exponer muchas veces la lucha que tienes con el pecado para que otros oren contigo, para que tú puedas hacer eso que la palabra también de Dios dice en Santiago: que nos confesemos eh, nuestros pecados los unos a los otros para que Dios nos perdone y para que seamos sanados del efecto de ese pecado. Es lo que la palabra de Dios dice y eso solamente lo puede proveer la iglesia. El, 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 el que estemos unidos, protegiéndonos. El propósito de la iglesia es mucho más grande que producir un servicio que muchas veces, si no tenemos cuidado nomás, sirve para el entretenimiento de muchas personas. Hay muchas cosas que jamás se van a comunicar de la misma manera a través de una pantalla, que cuando estás al frente de un hermano que pueda verte directamente a los ojos. Som estamos más, más eh, eh, tendemos más a decir la verdad, a ser más transparente, cuando la mirada de alguien más entra hasta nuestra alma. Y ese es un diseño de Dios para aquel hermano que ha puesto en tu vida, que a veces cuesta escucharlo, pero ese es el propósito también que Dios tiene. Además, hermanos, los cristianos... Tienen que mantenerse como tizones encendidos. La iglesia es como una fogata que mantiene el fuego de Dios, del mensaje de Dios. Y si nos descuidamos, si esos tizones se separan de igual manera que una fogata se apaga, también ellos se apagan. Por eso es que Hebreos 10, 25 hace énfasis en decirnos que no tomemos esto de costumbre, que no hagamos esto como, como otros que se separan, que se desconectan, hermano. Ten cuidado. Dice: Y, y yo sé que. Y yo sé, hermano, que al escuchar este mensaje tú me has escuchado hablar de esta manera muchas veces, especialmente durante esta pandemia, porque es una de las cosas que están en mi corazón pero tenemos que ser eh, honestos con nosotros mismos porque también yo soy tentado de esa forma no tengo una máscara para decirte para esconder lo que yo también porque el, estamos en el mismo pecado eh, tenemos las mismas tentaciones yo creo que más de alguna vez nos ha pasado por la mente este domingo no tengo que conectarme. cuando el único eh, hemos estado limitados a por lo menos tener una experiencia juntos de conectarnos a la misma hora y hacer comentarios algo que se mira tal vez como no 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 tan significativo pero la realidad es es que por lo menos ahí. Pero yo creo que es necesario que también suceda en lo personal. Los hermanos tenemos que buscar una forma de conectarnos y no de permitir que es que la excusa de esta pandemia nos enfríe de tal manera. Así que, hermanos, si tú estás eh, siendo uno de esos que de pronto al principio anhelabas que el servicio empezara y verlo, ¿verdad? Aunque sea a través de la pantalla conectada con otros hermanos, pero últimamente no has sentido ese, ese deseo de hacerlo. Es más, se ha pasado la semana y dijiste, tal vez el miércoles, tal vez el jueves, se pasó toda la semana y no lo viste, tristemente, déjame decirte que las encuestas, las encuestas que hay en este momento dicen que tú serías. Uno de esos hermanos que entra en el porcentaje de que si mañana el gobierno dijera la iglesia puede iniciar servicios nuevamente, normalmente, como antes lo hacíamos, tú serías una de esas personas que no regresaría. Tú serías una de esas personas que tal vez vendrías de vez en cuando, pero te conformarías a veces a verlo en la pantalla porque has perdido el contacto con tus hermanos. Y eso es preocupante. Porque si es así, hermano, la iglesia no tiene futuro. La, cuando digo la iglesia, no la iglesia en general, sino nuestra congregación. Y esa realidad está haciendo que muchos líderes en este momento, muchos pastores, eh, estén pensándola en reabrir la iglesia porque no quieren enfrentar la realidad de que cuando tal vez antes eran miles, de pronto ahora solamente les lleguen unos 100. Pero yo soy de la opinión personal de que si podemos... Deberíamos de empezar con los que estén dispuestos a venir, como se hizo en el principio, y permitir que Dios haga su obra. Pero no podemos conformarnos, no podemos uh, caer en esa mediocridad. Necesitamos hacer todo lo necesario. Y por favor, no me malentiendas, con esto no estoy diciendo de que los cristianos no deben continuar siendo el mejor ejemplo de obediencia civil. Creo que no, esto no, te, no necesita uh, envolver la violencia, pero sí necesitamos nosotros ser sabios en reconocer cuándo escuchamos a las autoridades o cuándo escuchamos a la autoridad que está sobre todas estas autoridades. Tenemos que tener el discernimiento y sabemos que es posible que como líderes y como cristianos podemos servir a Dios en cualquier condición que estemos, aunque estemos bajo un yugo como lo estuvieron los amigos de, de Daniel o el mismo Daniel cuando Daniel dijo. Uh, no con violencia, sino que pidió permiso de comer la comida que honraba a Dios y no la que le iba a deshonrar. Y Dios permitió que eso sucediera. Si tú has leído la historia, sus, uh, su, su, sus amigos enfrentaron una crisis aún más grande donde se les amenazó y hasta los tiraron en un horno lleno de fuego, pero jamás se negaron a hacer lo que Dios les pidió que hicieran. Y al final sabemos que Dios vino a su rescate. También sabemos en el Nuevo Testamento que hubieron hombres que fueron lanzados a la cárcel, fueron azotados a diario, pero al final Dios hizo lo que tenía que hacer. Y de igual manera, hermanos, nosotros tenemos que buscar la forma pero lo que me entristece es que pareciera que ahora estamos nosotros más preocupados porque se encuentre la cura para el coronavirus que ir nosotros a distribuir la cura para un problema mucho más grande que ese, el problema eterno del pecado que está enviando a diario, hermano, a, a diario está enviando este problema personas al infierno. Porque el coronavirus mata el cuerpo, pero el pecado destruye el alma. Es necesario que nos protejamos, especialmente aquellos que están más expuestos a ser dañados por este, por este virus, pero esto no puede paralizarnos, esto no, no debería paralizar nuestro corazón, si es por temor o si es por tibieza espiritual, necesitamos despertar. Me pregunto yo, hermanos, si en este tiempo que las iglesias han estado abiertas, ¿cuántos matrimonios cayeron en divorcio, terminaron en divorcio, porque no encontraron un hermano que les diera un consejo? Porque no hubo un pastor, porque no hubo alguien, ¿verdad?, que, le, que les ayudara a ponerse a cuentas. ¿Cuántos jóvenes cayeron en depresión, tal vez en drogas, en algún vicio, o hasta optaron por el suicidio? Porque el único real grupo de amigos que tenían era el que tenían en su iglesia, pero perdieron su ministerio de jóvenes y ahora no tienen ni a esos amigos, solamente tienen a los de mala influencia. Hermanos, y eso ha sucedido muchas veces porque la iglesia, de cierto modo, no solamente cerró sus puertas, sino que también cerró el corazón de aquellos que debimos, necesitamos seguir siendo responsables, hermanos. ¿Cuántos recién convertidos al Señor no pudieron crecer en la fe durante estos seis meses porque ya no pudieron venir a un servicio, lo cual es, es tan importante especialmente para un recién convertido, hermano? En este momento, en todos los países del mundo, el número de muertos es reportado, si usted va a una a, 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 al internet usted va a encontrar que todos los países están reportando a sus muertos causados por el coronavirus ¿cuál crees tú que sería la urgencia que provocaría si nosotros de alguna manera pudiéramos hallar un reporte que nos diga cuántas personas murieron sin Cristo durante los pasados seis meses, simple y sencillamente porque no solamente las puertas físicas de la iglesia estuvieron cerradas, sino porque los hermanos se conformaron los hermanos usaron esto como excusa y dejaron de llevar las buenas nuevas. Esto es triste. Sabemos que hay miles de personas que a diario, o digo, domingo a domingo, cuando los servicios se abrían en la iglesia venían y entregaban sus vidas al Señor. Eso seguía. De lo contrario, tal vez no hubiéramos abierto las iglesias, verdad? Desde antes que esta pandemia sucediera. Pero tenemos la esperanza de que cada domingo. Alguien tenía el potencial de llegar a conocer de Cristo, hermano. Así que es esencial, es importante que nuestra iglesia continúe. Por supuesto que las personas pueden venir a los pies de Cristo a través de ese video, de lo contrario no lo estaría yo grabando en esta mañana. Pero la realidad es de que nada puede sustituir lo que la palabra de Dios dice, donde físicamente un grupo de personas vengan y, 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 y unan sus almas para representar al Señor Jesucristo. Y es posible que todavía tengamos un tiempo al frente de nosotros en lo cual no vamos a tener la libertad completa de sostener servicios en nuestros edificios, pero sabes que hay muchos lugares abiertos donde uno a uno podemos sostener una conversación, donde los ríos no están cerrados, todavía se pueden bautizar a personas. Sabes que la gran comisión todavía continúa siendo nuestra misión. Es más, Dios no le ha hecho ninguna enmienda a lo que dijo eh, en Mateo 28, 19 al 20. Escucha lo que dice. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro, escucha esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Eso incluye... Nuestros tiempos, hermano. Dios estará con nosotros. Dios nos dio el privilegio de ser nosotros los que lleváramos el Evangelio de Salvación a todo el mundo. Dicen que las personas que ya experimentaron el coronavirus ahora llevan el anticuerpo. Bueno, nosotros llevamos la sangre de Cristo en nosotros, ha sido derramada en nosotros y en cierto modo podemos compartir ese antídoto, el Evangelio de la Salvación con otras personas. Y eso es algo maravilloso que no se le dio, un privilegio que no se le dio ni a los ángeles. Es más, dice la segunda parte de Romanos 10.15, dice, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Hermano, el mundo necesita las buenas nuevas, el Evangelio. Yo no sé si tú has tenido el tiempo de ver en nuestra, eh, en, en nuestra página de Facebook los videos que yo puse de las dos últimas personas que fueron bautizadas el pasado domingo. Déjame decirte, cuando entraron al agua, cuando caminábamos al agua, cuando yo estaba listo para hacerle la pregunta en público de la decisión que habían hecho, había un gozo, habían nervios, había una emoción indescriptible en sus rostros, pero déjame decirte otra cosa. Aquellos que les trajeron a los pies de Cristo, que les guiaron a hacer esta decisión, tenían también una gran sonrisa, habían lágrimas, tomaban fotos, cantaban himnos y se gozaban como en aquel primer día cuando vino el primer cristiano a bautizarse. Porque eso es algo maravilloso, no hay nada hermano que encienda la llama, no hay nada que encienda la llama en el corazón de un cristiano. Que ver a alguien que tome este paso de obediencia. Wilbur y Sally Olayo invirtieron en la vida de Rosa, de Gabriel y Rosa, para que ellos hicieran esta decisión. Ellos hicieron a un lado las excusas de esta pandemia y nosotros debemos seguir ese ejemplo. No permitieron que esta pandemia fuera una excusa para, para cumplir con lo que dice la Gran Comisión. Y no hay nada, como te decía antes, que encienda más el corazón de un cristiano que ver a otras personas venir a los pies de Cristo y seguirle en un paso de obediencia como lo hicieron estos hermanos. Al final los cristianos, no, si no despertamos a tiempo, el daño del coronavirus terminará siendo más devastador en la salud espiritual de la iglesia que en, la, que en su salud física. Y esto es mucho más peligroso. Si no despertamos a tiempo, este virus puede causar que la iglesia... Uh, experimente una tibieza o conformidad de la cual no nos tome años para recuperarse, especialmente digo eh, 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 con respecto a nuestras congregaciones. Porque como habrás notado, el diablo no ha parado de trabajar, el diablo sigue como león rugiente y anda y tiene a sus grupos, tiene a sus, a sus seguidores, agentes de destrucción, agentes llenos de violencia, ellos no han parado, hasta os decía yo aquí en la pequeña ciudad de Portland podemos ver la devastación de lo que hay en el corazón, es terrible lo que las imágenes que vemos en los medios sociales ahora, en las noticias, lo que está sucediendo y con toda libertad, sin restricción alguna, más sin embargo, nosotros estamos estamos aceptando todo tipo de restricción para no llevar el Evangelio, que no sea una excusa, necesitamos discernir la verdad de Dios y ver de qué forma podemos continuar. Y por favor, hermano, no me malentiendas una, yo, una vez más, quiero recordarte, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con la política de hoy día, uh, aunque la política está muy envuelta en todas estas cosas, los cristianos tenemos que enfocarnos en lo que a nosotros nos tocan. Por eso quiero invitarte a unirte conmigo a hacer las siguientes tres cosas. Uh, primero, oremos para que Dios mueva el corazón de las autoridades que han restringido la operación de nuestras congregaciones. Dos, pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para discernir cuándo será el momento de decirle no al gobierno, para decirle sí a Dios sin violencia, sino pedirle a Dios que nos ayude a poder ser audaces y poder encontrar la forma de seguir promoviendo la cura que es más importante. Tres, hagamos una honesta evaluación, una evaluación personal para identificar si de alguna forma u otra nuestra fe está decayendo. O si estoy cayendo en una mediocridad espiritual que no puede ser excusada por las reglas del coronavirus. Lamentaciones 3.40 dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Segunda de Corintios 3.5 dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Amigo que me escuchas. Si esta es la primera vez que tú has escuchado un mensaje que te hable al corazón, que, que de alguna u otra forma el Espíritu Santo ha hecho, de que te haga pensar en una decisión, te haga reconocer que si nunca has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, si la sangre de Jesucristo no ha redimido aún tus pecados, tu peligro es más grande que el que te puede producir el coronavirus. No hay vacuna que el hombre pueda inventar. No hay otro camino. El único camino es Jesucristo. Yo quiero ofrecerte la oportunidad en este momento de que le digas al Señor Jesucristo, ven a mi corazón, te necesito, te acepto, perdóname por mis pecados. Dile así al Señor, ora conmigo, Padre Santo, Salvador, Redentor. Señor Jesucristo, yo acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y lo recibo, Señor. Perdóname al ser parte yo de ese pecado de Adán y Eva. Yo también soy culpable, pero en este momento quiero restablecer mi relación contigo. Perdóname si he querido intentar de muchas maneras. Reconozco que tu sangre es suficiente. Acepto el regalo de la salvación que tú me ofreces. Te invito a ser el, el ejecutivo de mi vida, el rey de mi corazón. Te acepto como mi salvador personal. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos el próximo domingo y quiero que esté pendiente de nuestra página de Facebook porque ahí vamos a poner el video de las cosas que pudimos hacer durante este día con nuestras congregaciones. Que Dios me les bendiga.